que no sabían también, aquí el único pueblo que ha sido bombardeado con aviones es Calvillo, Malpaso. ¿En serio? ¿Quién lo bombardeó? Unos federales que se escondían los cristeros. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una aventura más. El día de hoy vamos a una tremenda, super aventura, super excursión, porque vamos a meternos a la sierra, a un lugar de cristero, chamacones. Así es, según el sitio al que nos van a invitar el día de hoy, es un lugar donde se realizaban las bodas de los cristeros en aquella época antigua, a escondidas, metidos en la sierra para que no los vieran. Entonces, no sabemos qué vamos a encontrar, ya les mostraré el lugar. Pero bueno, antes de ir para allá, nos encontramos aquí en este pueblito que nos queda de pasada. Vean qué bonito está el kiosco, el jardincito, fresca la mañana, muy a gusto. Y pues vamos a buscar algo de desayunar, chamacones. ¿Cómo ven? ¿Nos acompañan a ver qué nos llevamos para lonchar? Vamos a ver qué hay en el menú del día. Amigos, pero antes, déjenme vengo acá con Don Jesús para presentarles, amigos, a nuestro amigo que nos acaba de invitar a esta aventura. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bien, bien, bien. Pues aquí para que manden un saludo allá para la familia. Sí, un saludo allá para California, para Atlanta, para Chicago, para Oklahoma. Oh, para todos esos lugares. No, sí, pues muy bien. Sí, allá toda la familia. Para que vean nuevamente, nos vamos a otra aventura juntos, a ver cómo nos va. La vez pasada le fue muy bien, sacó varias piecitas bonitas. La que salió, ¿qué era lo que salió la otra vez que sacó una? La carita de vaca. La carita de vaca. ¿Se acuerdan de eso, amigos? Si no han visto el video al final, saben que les dejo aquí una etiqueta para que vean a ver la antigua aventura. Y en esta ocasión, pues veremos a ver qué nos espera, ¿verdad? ¿Qué nos encontramos? A ver qué suerte traemos ahora. Esperemos que muy bien, muy bien. Nos lo vamos a pasar súper bien. Bueno, amigos, les mandamos un saludo para todos y vamos a buscar algo de desayunar. Vámonos. Amigos, pues ya fuimos por el desayuno. Íbamos a ir a ver si había gorditas, pero es muy temprano y aún no hay vendimia de gorditas. Entonces, pues miren, fuimos a agarrar nuestros clásicos desayunos deliciosos del bolillo con crema y jamón, chamacones. Creo que le va a faltar el chile jalapeño, pero no importa. Son un par de carbohidratos y calorías para la búsqueda del día de hoy. Así que, chamacones, pues provechito. Ay, pues listo, amigos, ya terminamos de desayunar. Venimos a dar una pequeña caminada aquí alrededor del kiosco, en el parquecito principal de aquí del pueblo. Y pues nada más estamos esperando que vean lo de los hielos, porque como nos vamos a internar en la sierra, no sé cuánto rato vamos a durar allá. Así que hay que ir bien cargados de víveres por cualquier cosa que pueda suceder, chamacones. Pero vamos a caminar con el resto del equipo, que ya están listos. Y pues nada, amigos, así que bienvenidos a una aventura más aquí en Bander Detector. Estamos cerca del punto, amigos. Ha sido una larga travesía aquí internados en la sierra. Nos metimos casi 40 kilómetros en la sierra, pero ya llegamos. Ahí viene atrás la camioneta y ya va Miguel allá adelante. Aquí vemos unas tapiecitas
Las de aquel lado se ven más viejas que estas. Estas se ven nuevas. Allá se ve un poco el adobe diferente. Pero desconozco cuánto tiempo tendrán estas tapias aquí en la sierra metidas, ¿eh? A menos de aquel lado sí se ven más viejitas. Bueno. ¿La quieras poner aquí o acá? ¿Aquí no estorbo? Yo por la cuestión de la... Pinta interesante el punto, ¿eh? Amigos, pinta interesante el punto. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron lo que está aquí atrás de nosotros? Qué increíble, ¿no? ¡Wow, chamacones! Estoy emocionado. Estoy emocionado. Sí, también. Ahorita los calamos aquí, para que veamos los conos. Sí. Sí. ¿Qué va? Unos 100 años. Sí, ¿verdad? Por lo menos. Sí. El de la izquierda sí, unos 100 años. El de la derecha menos. Bueno, nos venimos a explorar un punto donde ya nos había invitado un buen amigo. Un buen amigo de aquí de Calvillo, don Jesús. Ya lo pude, ya salió dentro de nuestro. ¡Wow! Ya habíamos visto muchos aquí, ya, pero no habíamos ido más allá. ¡Qué increíble lugar, amigos! ¡Qué increíble! Estamos en el centro de la Sierra Fría aquí en Aguascalientes. Y vean al lugar que nos trajeron. Qué increíble lugar. Fue una mega travesía, primeramente para encontrar las puertas de acceso. Y después fue un relajo los caminos y no hubieran visto. Pero por fin llegamos al punto. Llegamos al punto, chamacones. Se fijan, ya está acá la banda bajando la camioneta, ya está Miguel grabando. Tenemos las dos tapias grandes, la principal está de la esquina. No sé si haya más tapias en algún otro punto, a lo mejor allí enfrente, de otro lado del río, aquí abajo va el río. Entonces, el punto es interesante y es muy bueno, ¿eh? Chamacones, estamos emocionados, emocionados. De verdad estoy muy emocionado porque esto está súper recóndito, o sea, estamos en el fondo de la sierra, que ya fuimos alguna vez al fondo de la sierra, entrando por Zacatecas. A un lugar increíblemente retirado. Entramos con una camioneta 4x4. Fue impresionante esa vez. Y si recuerdan la aventura, se los dejo al final del video también. Uy, este video va a tener muchos al final. Y para que vean esa aventura y vayan y nos acompañen. Esa vez que entramos a la sierra por Zacatecas. Ahora entramos acá por el lado de Aguascalientes. Entonces, estoy emocionado. Confiemos. La zona no se ve con agujeros. Nos comentan que ya han venido aquí ellos a buscar cosas superficialmente. Pero vamos a ver si nosotros tenemos algo de suerte, amigos. Vamos con el equipo para presentarles a la banda. Miren, chamacones, lo que nos acaban de regalar, amigos. Una tremenda lamparita. En el último video que grabamos en la playa nos hubiera hecho mucha falta. Porque llegamos muy temprano y estaba todo oscuro. Pero miren, ahorita. Es la que nos están apoyando ahorita con algunas cositas. Que nos trajeron de regalitos. Qué chiqueados nos tiene don Jesús. Miren, nada más. Entonces, ahora, pues yo también voy a hacer... la hora de la entrega de la Navidad, porque y había quedado que le iba a dar un regalito. No sé cuál haya agarrado Liz. Yo no he agarrado nada. ¿Qué tal, Hachi? Ahí está. Le voy a dar un agua. No, miren, a nuestros amigos que nos están acompañando el día de hoy en la búsqueda, les vamos a regalar unas cachuchitas cortesía de nuestros amigos de MindLab para que se protejan del sol, chamacones, para que se protejan del sol. Entonces, los voy a dejar por acá porque no puedo maniobrar con la cámara y todo. ¿Sí se ve ahí? No. Sí, se ve. Que usted diga. ¿Eso quiere? Sí, esto está bien, mire. Manolita chiquita. Yo les voy a regalar unas cachuchitas para que se protejan. Regalos para todos. Okay. No, ya no, pero hubieran avisado. Gracias.
para que se protejan. Y de paso, pues también les voy a entregar unas playitas que a lo mejor se quedan de llevar a mis hijas. Muchas gracias. Esto me gusta. No, pues eso sí, hay que ponerse. Solo de esto le regalo el video, es la hora de los entregos. Es como la Navidad. Sí, no, muchas gracias. Dicen los cierperos, es mejor que la Navidad. Mi chamaco, también se acaban de regalar una tremenda navaja. Ahora sí vamos a poder comer tunas. ¿Eh? Bueno, chamacones, pues así es esto de la detección. Convivir, la amistad, el compañerismo, amigos. Y pues ahora sí, toca el momento de enseñarles a nuestros invitados del día de hoy cómo se va a usar el detector, porque nuestra amiga, por ejemplo, ahorita se los voy a presentar con calma, pero les vamos a dar una pequeña clase de cómo usar el detector y todo esto. No sé si hago un video o nos vamos directos a la detección. ¿Qué hacemos? Nos vamos directos a la detección, ¿verdad? Y ya la clase igual la subo por ahí en el miércoles de comunidad para que la vean, chamacones. Recuerden, todos los miércoles, 5:30, 6:00 p.m, los veo en el canal de YouTube para nuestros directos en vivo. Ahorita muy bonito, miren, ahorita rápidamente, luego apenas estábamos explicando cómo usar el detector y donde pusieron el detector empezó a pitar súper bonito ahí. Está profunda, a ver, déjame la ver. Está profunda. Sí. Bueno, como unos 15 centímetros, 10 centímetros. Déjame sacar el otro, pues se lo apago. Ah, sí, prendido se puede quedar, aguanta ese como 8 o 10 horas. Sí, tiene suficiente batería. Pusimos a trabajar a Miguel. Que le escarbe, Miguel. Mira, Liz, te voy a prestar yo también el otro pinpointer. Qué bueno que traían otro. ¿Te fijas la distancia que alcanza? Ok. Sí, y ya. Nomás le picas y se apaga. Me sigue abajo. ¿Dónde mismo? Aquí está. Está. Por eso pitaba tan bonito. Una tapa. Ah, eso te pita como una moneda de plata. La realidad de los detectoristas. A ver, bueno, tapita, chamacones, profundas. Ups. Siento que vamos a tener que trabajar mucho entonces con las tapas el día de hoy. Bueno, vamos a echarle, chamacones. Vamos a echarle. Bueno, la primera marca, amigos, un 27, 29. Vamos a ver qué es. Ahora traemos este otro talache porque el mío lo presté. Entonces vamos a ver qué tal funciona este talache. Ay. La tierra está muy, muy dura, ¿eh? Bastante dura. Ay. Recuérdense que al finalizar, chamacones, tapen sus agujeros, ¿sí? Recuerden que hay que tapar los agujeros, chamacones. Nosotros no siempre mostramos cuando se tapa el agujero porque ahorramos tiempo de grabación para que los videos no queden tan largos. Si así, quedan de una hora. Entonces, nosotros tapamos todos y cada uno de los agujeros que hacemos, chamacones. Qué difícil está, ¿eh? Quiero quitar esta piedra de aquí, pero no puedo. Ay, es un poco difícil. Ok, pollo. Creo que las marcas van a estar profundas, ¿eh? No sé si ya salió. No, está acá de este lado. Vamos a ver, aquí. Uf.
Ok. Ya pita pollo. Ah, chis, ¿a poco va a ser un casquillo 22 lo que pitaba tan bonito, tan alto? Nunca un casquillo calibre 22 me había pitado tan alto, ¿eh? Uy, estoy agarrando aire, ¿eh? Ay, chamacones, nuestro primer hallazgo del día. Un cartuchito calibre 22. Voy a pasar el detector otra vez. A ver si... Es que pitaba muy bonito y en 28, 29... Ya pita muy feo. Venía con algo de basura, yo creo. Y creo que ya la sacamos también. Ah, aquí está, miren lo que pitaba. Uy. Parece de estos de focos, ¿verdad? Bueno. Esto es lo otro que pitaba, chamacones. Esto es basura. Llévense la basura, que sacan también la recomendación, la sugerencia. Y listo, sigamos con la búsqueda. Hay un 20. 19, 20. Pero el problema es que, amigos, hay demasiada basura en la zona. No deja de pitar el detector. De verdad que no deja de pitar. No me quise traer la bobina pequeña porque dije, vamos a ir a la sierra, a un lugar que está como abandonado. No creo que haya mucha contaminación y aparte no creo que haya tanta hierba. Y por eso no me traje la bobina pequeñita. Uy, ahora me hubiera traído la bobina pequeña. Y es que como venía muy cargado y con doble detector para prestar y equipo y más cosas, también por eso quise viajar un poco ligero. Y como estamos en la sierra, lejos de tiendas, también venimos como con provisiones suficientes. Entonces, no contemplaba que iba a estar tan contaminado. Obviamente aquí estamos junto a las casas. Se fijan, no creo que aquí, bueno, de hecho aquí no vive nadie, pero seguramente siguen en uso, porque aquí hay mucho ganado. Entonces, pues son los lugares donde como que llegan a comer, o a lo mejor de repente tienen fiestas. Y por ahí hay mucha basura, ¿eh? Ya hemos sacado varias tapaderas y varias como de focos. Bueno, el pollo no pita. Pues ya lo sacamos, o me equivoqué. Impresionante. Del lugar para hacer el agujero. Porque pita aquí. Ah, chis. Me equivoqué, ¿eh? Vean a qué diferencia hice el agujero. Luego cuando volteé a sacar la cámara me equivoqué. Ah, miren, ya pito aquí donde recargué el pinpointer. Está más atrás. Vamos a hacer la marca para atrás. Y es, salió vidrio. Salió poquito vidrio. Y va a ser esto, salió esto, amigos. ¿Qué es esto? Ay, por un momento pensé que iba a ser una cruz. Ay, pensé que iba a ser una cruz gigante. ¡Ah! Me emocioné. No, pero es nada más una plasta. Está muy raro, tremenda plasta tan gigante como de puro plomo. Qué extraño que se haya una plasta de plomo. Bueno, vamos a seguir por más marcas. Tapen sus agujeros. Ah, bien, amigo, bien, bien, bien. Bien, ya salió un monograma, un monograma. Tenemos aquí un 26-25. 26-25, ¿qué podrá ser ese 26-25?
Ay, hay demasiadas raíces, eh. Ay. Ok, vamos a buscarlo con el pinpointer, porque está muy complicado así, a simple vista. Qué bueno que sale un monograma, ¿eh? Eso me motiva. Esta aquí arriba, la de nosotros, miren, aquí está, ya la vi. Ay, otra tapa, chamacones. Ay, nos persiguen las tapas. Llévense la basura, ¿eh? Recuerden y tapen agujeros. Un 18 fijo. Ay, un 18 fijo, una lámina. Una tapa rota, amigos. Uf, más basura. Un 23-25. Este creo que sí está enterrado. Vamos a ver. Uy, aquí está otra tapita más, miren. Una tapita con un cuervo, amigos. El cuervo. ¿Qué tal? Al menos nos salió la tapa con un cuervo. ¿De qué es? De un tequila cuervo espacial. Sigamos. 18-20. Pasó un pajarillo cantando muy bonito. Ah, perdí la marca por voltear. Ok, aquí está. Ah, está apagado. Ok. Ya vimos dónde está. Por atrás le rascamos para no romper la marca. Vamos a ver si ya salió la monedita. Tenga que ser una monedita. Que sea una monedita. La chispita todavía muy abajo, ¿eh? Ah, no, ya anda aquí. ¡Y chamacones, vean nada más! Para no perder la práctica con los clavos. Nuestro primer clavo del día, amigos. Un clavito para la colección. Sabía yo que debajo del clavo tenía que haber algo. 25-28. Sí, era un clavo. El clavo no podía haber dado ese tono. 25-28. Uy, ya vieron qué va a ser. Uy, un fierrote, chamaconas. A ver, le voy a pasar el puro detector. Ni siquiera voy a pasar el pinpointer. Como que rellenaron aquí. Como que aquí rellenaron toda esta capa de tierra con basura. Es que hay demasiada basura, amigos, de verdad. Ya llevo como unas 15 marcas basura. Las que han visto son las más significativas. Pero la verdad está complicado. Lo que voy a hacer es que voy a bajar y voy a ir acá a la planicie a ver si está un poco más limpio en la parte de abajo, brincando el lienzo. Y sirve que les presento a nuestra amiga Liz, que anda allá abajo. ¿Cómo vas, Liz? Bienvenida al equipo. El arte y la concentración ante todo. Un poquito. Aquí se hace ejercicio para quemar calorías. Vamos a ver si podemos brincar el lienzo sin morir en el intento. Está muy profundo.
todavía. Tú dices, si, tienes, si quieres ayuda, listo. Ya se puso serio, ya se puso serio el asunto. Ya que se quita el sombrero, ya está serio el asunto, ¿eh? Vamos a ver. No. Miren, yo podría ayudarla, no sé. Pero la verdad quiero que vea lo que se siente encontrar una pieza profunda. A ver, Liz, déjame le paso mi aparatejo para ver cuánto pita, para saber si vas a sacar una moneda de oro o una de plata. O una macoca. O una corcholata. Un 15-14. Con tono ferroso. 15-14 tono ferroso, amigos. No queremos desilusionar a nuestra amiga Liz, pero vamos a dejarla, vamos a ver. A lo mejor nos llevamos la sorpresa y saca oro, ¿eh? Ay, sí. Tal vez hay oro envuelto en alambre. Tal vez por eso suena de esa forma. Oro envuelto en alambre. ¿Pero en qué parte? No, acá. Vuelvan en bueno, el siguiente episodio. Sí, vamos a ayudarle un poquito a Liz. Para que le queden ganas de seguir buscando tesoros. Porque si no, va a renunciar a la primera. Va a decir, no, esto no es para mí. No, no, la posición es más un poco incómoda. Y aquí es donde un buen talache hace la diferencia. Y el ángulo. Quitamos la pelota que estorba. Y aquí está el hallazgo, Liz. Buena, buena. Así pasa cuando sucede. Le puedes pasar otra vez el aparato para verificar que realmente esa marca haya sido. Porque a lo mejor le puedes pasar... Pinpointer, le puedes pasar detector. Bueno, sigue pitando. Sigue pitando, le voy a pasar el detector. Aquí está la otra parte de la lata, creo, mira. Sí. Ahí está la otra parte de la lata, chamacones. Dicho y hecho. Ah, es que tremendo. Tremendo hallazgo. Bueno, amigos, les voy a presentar a nuestra amiga Liz. ¿Cómo estás, Liz? Hola, hola. Ah. Ay, ay, ay. ¿Cansada? Ay, no, pero vamos empezando. Empezando. Tenemos ganas. ¿Cómo ven? Bien, ¿cómo ven? Pues ya miren, ya llevaba tiempo diciéndonos que cuando la invitábamos aquí a venir a buscar tesoros. Y ahora, miren, se acomodaron las cosas y andamos por acá. Entonces, espero que no se vaya decepcionada de la vida. No, no, claro que no. ¿Cuántas marcas llevas ya escarbadas? Llevo cuatro. Cuatro. Cuatro tapas. Bueno, una tapa y dos tapas y una lata y otro pedazo de... Y ese pedacito de lámina que salió de lata. Bueno, pues apenas estamos empezando, como dice Liz. Esperemos que se lleve alguna monedita, alguna marca buena, para que le queden ganas de volver con nosotros algún día en otra aventura más. Pero hoy vamos a desquitar y vamos a hacer que se vaya servidita, ¿eh? Vamos a darle. Esos brazos, hacer brazo. Eso venimos. Vale, vale. Esa marca es muy buena. O es una tapa, porque hay muchas tapas, o es una moneda como la que sacó Miguel. Ahí tenemos nosotros un 21 fijo, chamacones. 21 fijo muy bonito. Y ahorita le estoy diciendo a Liz que venga para que pase el detector, vea la numeración y el tono, que escuche el tono. Y cómo suena cuando va de un lado y cuando regresa. Cómo pita el detector, tanto de ida como de regreso. Entonces, vamos a dejarle a su suerte. Confiemos que le salga alguna buena monedita para que empiece su racha, chamacones. Y yo voy a estar aquí a un ladito, buscando alguna otra marca coqueta. Para traerles algún hallazgo aquí en el canal, amigos. Vamos a buscar. Ya los demás se fueron para allá, se internaron. Aquí era zona de cristeros. Lo que nos comentan es que aquí venían los cristeros a casarse hasta acá. Obviamente para que no los vieran. Entonces han salido varios monogramas aquí en esta zona donde estamos. Miren, acá ya no pita tanto. Ya está más limpio. No se parece al otro lado del lienzo. Allá está muy bien, muy, muy contaminado. Esto está increíble, amigos. Está increíble el paisaje, los sonidos, el aroma, la aventura. Vamos a empezar a caminar, yo creo que hacia allá, con el resto del grupo, para ver si tenemos un poquito más de suerte. ¡Ah, bendita naturaleza! Bueno, seguimos encontrando puras cositas básicas, chamacones, pero ahorita viene una buena, van a ver. Van a ver que ahorita viene la buena. Vamos a movernos hacia el área. Hacia el área al que veníamos a buscar. Realmente la zona de búsqueda era allá al fondo.
pero quisimos darle un rato ahí cerca de las tapias, a ver si teníamos algo de suerte. Pero los demás ya se movieron, ya les andaba por irse. Ahora esperemos dar con ellos, porque nosotros no sabemos dónde es el punto, solamente sabemos que es para acá, pero confiemos dar con el punto. Ya encontramos la vereda, bueno, más bien el camino, vean. Y ahorita vamos todos felices porque es de bajada. Vean, platicando y platicando y súper veloces. Miguel ya va hasta allá abajo. Pero cuando vengamos cansados, cargando 10 toneladas de oro, de monedas, de lingotes, chamacones, que vamos a encontrar en el tesoro ahorita, a ver si venimos tan felices de su vida. ¿Saben cuál es el problema que tengo ahorita? La batería. La batería, ya voy a gastar la primera pila. Ya voy a empezar a usar la segunda pila. Y la aventura está muy buena. Yo quería grabar más, pero creo que voy a tener que ser muy resumido en esta aventura. Sé que lo van a agradecer. Aunque lamentarán que no platique tanto, sé que les encanta escuchar platicar al Vander. Pues creo que nos vamos a enfocar mucho a los hallazgos. Y ya, ahora sí nos trajimos el dron. Ahí viene la mochila. Para hacerles unas tomas bonitas de aquí de la Sierra Fría. Y llegamos, amigos. Llegamos al sitio donde se realizaban las misas en la época de los cristeros, a la sombra de este árbol que tiene la gran cubeta de la sabiduría. Aquí ya están construyendo, miren, están haciendo adobes, muchos adobes. Aquí sacan adobes, yo creo, aprovechando el tipo de tierra que hay aquí junto al río. Aquí maquilan bastantes adobes para las casas que se están construyendo en los alrededores o pedidos, miren. Uy, se volvió a caer la polaina. Bueno, pues aquí es donde estaban las misas, así que confiemos tener algo de suerte, amigos. Confiemos tener algo de suerte. Primera marca de la zona, amigos. 20 fijo, bajando a veces a 19. Ok, ya lo ubiqué, exactamente aquí está. 20. Un 20, vamos a ver qué es. Déjenle hablar a Liz para que venga a pasar su detector. Ah, ya se fue para allá, Liz. Bueno, vamos a hacer nosotros el agujero y ahorita encuentro otra. Hay algo que no me termina de convencer. ¡Ah, no manches! ¡Está ras de tierra! ¡Ah, está ras de tierra! Monedita, amigo. A ras de tierra. Centavo, penny. ¿Ven, Liz? Ahora sí le voy a hablar a Alice para que pase el detector encima de una marca real. Apenas iba a escarbar. ¡Ay! ¡No manches! Pensé que iba a ser un Carolus. En verdad, cuando la vi con las marcas, el tamaño que tiene, pensé que iba a ser un Carolus. Pero no, es nada más un penny, un centavito. Mira, pásale el, para que veas como pita cuando hay una moneda, Alice. ¿Ya viste en qué tono te da? Está por encima. Sí, está por encimita. Está por encimita. ¿Le pita igual? Es americano, ¿no? Es americano. Bueno, tenemos la primera, chamaco. ¿Dónde la vimos a buscar? Es un Abraham Lincoln de 1976. Monedita de 1976. ¿Cuánto tiempo llevará esto ahí, amigos? A lo mejor poquitos años, a lo mejor muchos, no lo sé. Qué raro encontrar este tipo de monedas, ¿no? Bueno, amigos, monedita, monedita. La marca de Labran. Aunque esta ya es más ferrosa, ¿eh? De hecho hay dos, miren, aquí hay como que hay una 28, 24. Y acá hay otra 20, 21. Son dos marcas. Déjenme, les explico un poco a Liz cómo es esto y ahorita les grabo. Sí, esta me suena bien. 89, 91, 97, 94, 95. Bueno, aquí hay dos marcas, amigos. Vamos a ver qué suerte tenemos para llevarnos las dos marcas. Vamos primero por la de arriba, que fue la que última que vi que pasó Liz, para dejarla marcada. Este tiene que pitar tres veces ya. Ok. Está muy superficial. ¡Oh, es otro! ¡Es otro! Mira, qué loco, encontramos otro Abraham Lincoln. No manches,
manches, aquí se les cayó el guardadito, ¿eh? Un penny. ¿Qué tal? ¿Ese de cuándo es? ¿De mil qué? Ay. Con tu supervista, Liz. Porque yo estoy muy ciego. No, estoy bien ciega. ¿Estás como yo? Es que esta está más sucia. 1972. La otra del 76, creo, ¿no? A ver. El 72. Vamos a darle a Liz la otra marca para que ella la encuentre. Tiene que ubicarla con el primero, pasarle el detector para que lo ubiques, la centres lo más que puedas. Y ya que la centres, le pasas el pinpointer a ver si está superficial. Si no pita el pinpointer, pues empiezas a escarbar. Bueno, vamos a dejarla aquí un rato a Liz y nosotros vamos a seguir buscando más moneditas, más cositas por aquí. Y miren, no había visto esto. Van a construir aquí algo. No sé qué, un corral, una casa, una cabaña. Ah, aquí van a construir a lo mejor la cabaña con todos esos bloques de adobes, con todos esos adobes. Ah, bueno. A mí ya le pitó a Liz. Vamos a esperar a ver su hallazgo. Se me pinta ahí. Ay, mira. Es otro también de ras. Un centavo. Otro centavito más. No manches, nunca habíamos sacado tantas monedas al mismo tiempo. Y esta es 2016. Esta es muy nueva. Pues acaban de caer, yo creo que hace poquito, hace 2017. Han de tener a lo mejor unos 3, 4 años ahí tiradas. A alguien se le cayeron. De hecho, está en peores condiciones esta que la acabo de sacar. Que la anterior. Pues esa te toca a ti, Liz. Es tu moneda de la suerte. Bueno, amigos, vamos a seguir. Ven nada más, chamacones, ¿qué marca tenemos aquí? 21, 22, 23, chamacones. Posibilidad. Vamos a ver qué tiene aquí. Vamos a quitar las hojas superiores. Se fue en las hojas. Uy, se fue en las hojas. Ah, ese no me gustó. Ah, una laminota de atún, chamacones. Ay, la posibilidad se diluyó como un hielo en agua hirviendo. Bueno, vamos a echarle. Por eso no me gusta buscar cerca de los árboles, porque la gente viene, se sienta y avientan aquí muchas latas de atún, muchas tapas de refrescos, de cervezas. Por eso no me gusta, pero han salido macuquinas cerca de troncos. Entonces, pues hay que arriesgar. El que no arriesga no gana. Ah, las moscas gigantes, amigos, las moscas gigantes nos atacan. Miren, amigos. Un 24-25. Ay, no manchen, pita altísimo. Ah. ¿Se fijan cómo empezó a meter interferencia? Lo bajé al suelo. Bueno, vamos a ver qué es esto, amigos. Ah, hay una latota. Ya decía yo, cuando subí el detector, que agarró casi más de 40 centímetros, dije, ay, no, solo que fuera una de 8 reales. Ay, vamos a echarle, mírenlos, sin parar, estamos a todo, tratando de recuperar las mejores piezas de la zona. ¿Doble tono? Creo que cuando nos ponemos exactamente arriba de la marca, cambia tono agudo, amigos, 17-18. ¿Qué irá a hacer? ¿Se ve algo por aquí? ¿Se ve esto? ¿Esto qué es? No, esto más como una florecita. A ver. Los tesoros de la Sierra Fría. Está muy grande, ¿eh? Está muy grande la marca. Uy, ¿qué va a hacer? Pero es un 18. Uy, que fuera un arma. Que fuera un mosquete. Uy, sería genial, ¿eh? Que encontramos un arma de los cristeros. Aquí está. Uy, es una lata. Uy, chamacones. Ay, nuestro tesoro. El tesoro de las latas. Bueno, vamos a doblarla y llevárnosla.
un pequeño descanso, chamacones, un pequeño descanso en la sombrita. Y mientras estoy admirando aquí este tipo de piedras, no sé por qué tienen este acomodo, miren, pareciera como una tumba. No, de verdad no sé qué es esto. Sí está muy rectangular, pero no sé qué será. Y allá eso tiene una forma circular. No sé si eso sería una antigua casita. Pues si pudiera ser. ¿Ustedes qué creen que fuera ahí? ¿Qué sería? No lo sé, no lo sé. Uf, en la sombra se siente el aire fresco, muy rico. Pero allá en el sol, híjole, está durísimo, está durísimo el sol. Pero bueno, un poco de respiro, un trago de agua y a seguir. Amigos, nos vamos a mover ahora sí de punto otra vez, un poquito para adelante. Aquí en la sierra estamos camine y camine. Pero miren, exactamente caminé y pasé por aquí. Vean qué bonita marca está. Aprovechando que anda Liz aquí, le voy a decir a Liz que venga para que pase su detector y vea cómo es la maniobra. ¿Qué tal? 38 a 4 pulgadas, dice. ¿Me quieres rascar? Sí, a ver. Ahí está, se la dejamos a Liz. Esperemos que salga alguna monedita bonita para que ya se lleve un bonito recuerdo. Ya lleva una, pero esperemos que se encuentre otra para que practique, para que siga practicando. Ojalá no sea una latota, me sentiría mal de dar una latota. Algo corrió aquí adentro, creo que una mini lagartija. Cuando lo prendas, no lo prendas encima de la pieza, porque si pita pegado al fierro, lo discrimina y deja de pitar. Por eso hay que pitarlo separado de donde suena. No, pero no me marca nada. No, pues entonces está más abajo, hay que rascarle. Bueno. Aquí está, creo. Ah, no. Pensé que era una lata. Que era una monedota de plata. Pita muy bonito, amigos, de verdad, pita muy bonito. Vamos a acercarnos un poco, vamos a acercarnos un poco. ¡Y chamacón! ¡Mira lo que acaba de sacar Liz! Acaba de sacar su monedota. ¿Qué, Liz? ¿Qué es? 10 pesos. ¿10 pesos? Sí. ¡Ojo! Ya salió para la coca. 10 pesotes. ¡10 pesos! Y ahora mitad de la coca, amigos. Ahí está. Bueno, ya está la cooperacha para las cocas. La cooperacha para las cocas. Vamos a seguirle, vamos a seguirle. Aquí no marca demasiado fea, amigos. Pero de repente agarra el pitido bonito. No sé. Voy a ver si la rasco. Si la rasco, ahorita que la tenga con el pinpointer se las grabo. Si no, pues que no la grabé. Mientras tanto, ya vienen los demás, están viendo por dónde subimos, porque íbamos de regreso hacia los carros. Entonces, chamacones, pues yo creo que aquí voy a aprovechar para despedirme en esta ocasión, amigos. No olviden darle like al video, no olviden suscribirse si les gustó. Amigos, vienen muchas aventuras y tenemos muchas aventuras. Pasen un buen rato en familia, siéntense en el sillón con unas buenas palomitas, unas bebidas y disfruten de nuestras aventuras a lo largo de México buscando tesoros, chamacones. Mientras tanto, pues yo voy a ver si escarbo esta marca. O si ya vamos a empezar a subir por allá enfrente, pues voy a guardar la energía. Me da mucho gusto haber estado con ustedes en este episodio más, chamacones. No olviden suscribirse, como siempre. Y pues yo los veo en la siguiente aventura, aquí, en Bander Detector. Y los que quieran ver esta marca, amigos, vayan y vean el siguiente video, a ver qué fue lo que sacamos. ¡Hasta la próxima!